You would think by now women would rule the world. You would think women would rule the world. But they don't. They don't. You know why? Because women hate women. Women hate women. You do. If you get any two girlfriends in this room, been girlfriends for 25 years, you put a man in between them, fuck that bitch, fuck that bitch. Women hate women. Guys are not like that. Guys actually think there's other fish in the sea. If a guy introduces his boy to his new girlfriend, when they walk away, his boy goes, oh man, she's nice. I gotta get me a girl like that. If a woman introduces her new man to her girlfriend, when they walk away, her girlfriend goes, I gotta get him. And I will slit that bitch's throat to do it. Shit, every woman in here got a girlfriend they don't trust around their man. A good girlfriend too, like, yeah, I'll go shopping with her, but I ain't gonna leave that bitch with my man for 5 minutes, no. I mean, one time I was at a restaurant, me, my wife, her girlfriend. My wife said, I'm going to the bathroom. I said, okay, honey, I'll see you when you get back. She said, no, you come with me. She made me come with her to the bathroom. And she did the right thing, because I'd have fucked the girl. I'd have fucked her. Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja. Los que han visto los videos anteriores han notado que esta vez se inició de una forma un poco diferente. Quería enmarcar el tema del día de hoy con un poco de humor, humor muy cierto, para poder enmarcar lo que quería decir el día de hoy, que es el tema de la relación de amor y odio que tienen las mujeres a nivel social y a nivel personal. Vamos a ver. Cuando la mujer tiene temas que la unen en común, como por ejemplo el feminismo o los femicidios, o cuando hay una mujer que está pronta a ser madre, o cuando se va a presentar un matrimonio, cuando hay alguna mujer que tiene una situación difícil que esté atravesando con sus hijos, por ejemplo una madre soltera, ellas suelen unirse y apoyarse, funcionan como un tipo de sindicato, por decirlo así, o como un tipo de grupo social que se brinda un apoyo, que pueden levantar su movimiento, hacer propaganda, etc. Pero cuando una mujer a nivel individual va a lidiar con otra mujer o a tratar con otra mujer, la relación cambia por completo. En ese punto, la mujer está compitiendo directamente con las otras mujeres. Ellas no tienen como ese sentido de fraternidad y honorabilidad que tenemos los hombres para tratarnos nosotros. Por ejemplo, una mujer que se viste muy bien para salir a la calle, no lo está haciendo directamente para obtener la aprobación o la mirada masculina sobre ella, lo está haciendo para opacar la belleza de otras mujeres. Esto es algo que ellas suelen hacer siempre y se puede ver, por ejemplo, a la hora de que usted está en una fila o dentro de un banco o algún comercio y entra una mujer muy arreglada. Las otras mujeres siempre la van a ver de pies a cabeza y entre ellas van a comentar sobre el bolso, el tinte de pelo, la ropa que anda, si es alta, si es baja, si es gorda, si es fea, etcétera. Ellas siempre lo van a comentar, pero si después esta mujer se acerca, ellas se van a tratar muy bien como un grupo de amigas. Y este es uno de los motivos por las que, misterio resuelto, muchas mujeres cuando están en un lugar social van al baño juntas, porque se meten al baño a comentar sobre otras mujeres, porque están en el baño comentando sobre lo que dijeron, de cómo es el novio, de qué ropa andan, etcétera. Entonces, así como usted puede notar que una mujer o una de las relaciones entre mujeres duran muy poco, así usted puede notar también que cuando se trata de nivel social, ellas se pueden apoyar y se pueden apoyar muy bien. Pero para lo que son relaciones personales, las amistades entre mujeres casi no duran porque siempre están compitiendo.
siempre tienen algún tipo de envidia, siempre tienen algún tipo de comentario que puede desencadenar la pelea más tonta del mundo y generar una enemistad. Es muy raro ver una mujer que tenga una amistad que dure demasiado tiempo. Ellas por lo general están compitiendo unas contra las otras. Y así como usted, hombre, puede ver que la novia de un amigo está muy buena y puede respetarla, no digo que todos los hombres lo hacen, pero la mayoría de las veces sí se les respeta. Las mujeres pueden incluso tratar de quitarle el novio a una amiga por sentirse más validada, por sentirse que es más bonita que la amiga de ella. Porque eso puede pasar. Pero al mismo tiempo, si necesita apoyar a otras mujeres en este tipo de sindicato social que yo les estaba comentando, ella lo va a hacer. Para cualquier causa social. Entonces, es muy fácil notar cómo ellas tienen una relación de amor y odio entre mujeres que por un lado se pueden apoyar y por el otro se critican. Entonces, yo quería dejar esto muy claro. Quería que vieran cómo las mujeres difícilmente llegan a la edad adulta con las mismas amistades que tenían cuando jóvenes. Eso es muy raro. Quería recomendar a los hombres que tengan mucho cuidado cuando tienen a mujeres de amigas. Hace poco comentaba con alguien que la amiga siempre lo agarraba de pañito de lágrimas o siempre lo agarraba para contarle problemas que tenía con las amigas, porque esto es súper frecuente. Siempre tienen algún problema con una amiga por algo que se pusieron, porque le copió el bolso, porque dijo algo que ella malinterpretó y formó una historia en su cabeza, etcétera. Y muchas veces agarran a los hombres para estarles contando este tipo de problemas. Y bien sabemos todos que esto no nos agrada. Esto no es de nuestro agrado. Entonces, decirles que tengan cuidado con las amistades que tienen con las mujeres. El que quiera, pues que lo hagan. O sea, no, nadie le prohíbe a nadie que haga con su vida lo que quiera. Pero muy posiblemente van a tener que andar soportando chismes. Comentarios sobre otras personas y cosas que realmente a nosotros como hombres no nos interesa porque nosotros no nos enfocamos en eso simple y llanamente. Entonces, ellas tienen una relación de amor y odio entre ellas y por eso incluso algunas mujeres siempre viven diciendo que prefieren la amistad con hombres porque los hombres no somos tan conflictivos. Era algo nada más que quería tocar brevemente, agradecerles que hayan escuchado el día de hoy, que hayan visto el video que puse y que tengan un muy buen día.